Su éxito en la gastronomía lo puso en la mira. El conocido chef Israel Laura denunció que fue víctima de extorsionadores, quienes durante 2 semanas lo llamaron y le enviaron mensajes de texto amenazantes, exigiendo el pago de cupos. De lo contrario, él y sus negocios corrían peligro. Cuando llamaron era para pedirme, entre comillas, pues una colaboración, ¿no? Que me habían visto que era una persona accesible, que me tenían vigilado, que no sé qué, que no sé cuánto, que si no daba una colaboración, digamos que ya podría pasar a mayores. Este es uno de los mensajes enviados desde el penal de Cajamarca. Amigo Israel, te estamos advirtiendo, después no le estés lamentando. Sabemos de los 2 restaurantes, el de Cañete y el de Bonilla, así que ya veremos. Ten cuidado, de repente cuando estén en plena atención, les arroje una granada. Tú sabes que mucha gente ha muerto por gente terca como tú. Reaccioné un poco, no violentamente, sino le dije, pucha, compadrito, ¿sabes qué? Mira, ahora estoy ocupado, te agradezco tu preocupación por mi, por mi seguridad, no hace falta que nadie me proteja, le dije, ¿no? Así que te agradezco y ¡plaf!, le colgué. En un tercer mensaje, insistió, me haces trabajar y ya no será colaboración, será un cupo por tus negocios. Laura Torres optó en denunciar el hecho en la división de criminalística y ellos dieron con el blanco. Los 2.000 soles que le exigían tenían que ser depositados a una cuenta bancaria. Esta le pertenece a Mónica Raquel Izquierdo Cova, quien sería pareja de un ex interno del penal de Aucariz, en Cajamarca. La policía en este sentido se encargó de todo. Lo mejor es, y lo recomiendo a todo el mundo, si alguno de ustedes sufre algún caso de extorsión, ir a la policía y denunciarlo. Izquierdo Cova se encuentra con detención preliminar por el presunto delito contra el patrimonio y extorsión. Ella será derivada a Lima, donde tendrá que explicar sobre sus supuestos nexos con internos del penal.